Buenas tardes, Internet. El día de hoy les voy a platicar cómo no apagar la motocicleta. Hay muchas maneras en las que podemos hacer que nuestra motocicleta se apague. Obviamente, la forma correcta, como sería con un automóvil, es con nuestra llave y con nuestro switch de ignición. Pero las motocicletas cuentan con diferentes formas por las cuales se pueden apagar como medidas de seguridad. Por ejemplo, si nosotros la tenemos con un cambio engranado y bajamos la pata de cabra, pues al menos en estas motocicletas la motocicleta se va a apagar. Si tú llegas rápidamente y te detienes y estás, por ejemplo, en primera y sueltas el clutch, la motocicleta se te va a apagar. O también puedes utilizar este switch, el de la corriente eléctrica, que también es un switch que está más destinado a situaciones de emergencia, pero también lo pudieras apagar desde ahí la motocicleta. Entonces, son formas que mucha gente a veces hace para apagar su motocicleta, pero sin embargo no son correctas. Lo recomendable es llegar, detenerte en el sitio que deseas, esperarte algunos segundos, que la motocicleta baje sus revoluciones, que esté completamente en relantín, que no hay que acelerarla ni nada antes de apagarla, la dejas en relantín, el switch de ignición a la posición de apagado y listo, ¿no? No necesitas hacer ninguna otra maniobra para apagar tu motocicleta y de esta manera lo estarías haciendo de forma correcta. Hasta la próxima.